Sí, bueno, ahí en el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT trabajamos con muchos modelos de pronóstico y bueno, no siempre ajusta el mismo, estamos permanentemente viendo cuál es el que mejor viene ajustando a cada situación particular, eso gracias a las estaciones meteorológicas que tenemos en la provincia de Santa Fe, una de las cuales está en el cuartel de bomberos de San Carlos Centro, así que bueno, esa ayuda muchísimo. Sí, vi una noticia que estuviste por acá y no me avisaste, Pablo Lucero. ¿O sí, no? Bueno, fue un viaje relámpago. ¿Qué hicieron? ¿Una capacitación era o una charla? Una charla de capacitación, sí, ahí en el cuartel de bomberos sobre lo que es la meteorología de la región, sobre todo aplicada a lo que es el trabajo de los bomberos, ¿no? Claro. Pablo, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se viene. Estuvimos leyendo un poco esos informes que salieron desde el servicio, justamente. ¿Qué va a pasar en los próximos meses con respecto sobre todo a la lluvia, que es por ahí lo que más interesa aquí en nuestra zona? Sí, bueno, con el tema de las lluvias hubo mucha información que se brindó desde diferentes medios que no vamos a decir que era errónea o equivocada, pero sí apresurada. Se apresuraron a poner los titulares diciendo que la niña había terminado, cuando en realidad en nuestra zona la niña todavía no terminó, la niña sigue, porque el tema de que la niña terminó es un tema técnico, que, digamos, por los informes que brinda el NOAA, que es la Agencia de Meteorología de Estados Unidos, que vigila muy de cerca lo que es vendría a ser el fenómeno niño-niña nace en el Océano Pacífico Ecuatorial para nosotros. Parece que está muy lejos y que no debería afectarnos, pero nos afecta directamente porque de acuerdo a si esa superficie de agua se calienta o se enfría, nosotros tenemos más o menos lluvias. ¿Qué ocurre? Ese fenómeno de niño-niña en realidad tiene tres fases. La niña, que es cuando se enfría el agua del Pacífico, por debajo de 0,5 grados más abajo de lo que es la temperatura media del océano. Neutral, cuando se encuentra entre menos 0,5 y más 0,5, o sea, medio grado sería por debajo o por arriba de la temperatura media del océano. Y el fenómeno niño, cuando la temperatura aumenta por encima de 0,5 grados, desde la temperatura media. ¿Qué ocurre? Estuvimos durante 3 años con las temperaturas por debajo de esos 0,5 negativos, vamos a llamarle así, y ahora resulta que en la última medición, en la última temporada, porque se toman trimestres, la temperatura del océano indicó que está 0,4 grados por debajo de la media. Entonces el NOAA, ¿qué dijo? Oficialmente, técnicamente, se está en una fase neutral, pero si comparamos contra los 0,5 es una décima nomás de diferencia, y el tema de la neutralidad pasa a ser una cuestión meramente técnica. Claro. En realidad seguimos en niña, no es que los valores se desfasaron como para decir realmente salimos y estamos en un neutral o estamos en un niño. Pablo, perdón, entonces, vos en la última oportunidad que dialogaste con nosotros habías dicho también que no era el único factor que incidía, ¿puede ser? Eso también, como hay otras cosas que tienen que ver también con el tema del clima. Claro, acá nosotros, en el lugar del mundo en el que estamos, es bastante angosto si lo miramos de este a oeste. Entonces, por el lado del oeste del Océano Pacífico, nos afecta justamente el Océano Pacífico Ecuatorial, que cuando se calienta los vientos arrastran más humedad para nuestra región y cuando se enfría arrastran menos humedad. Estamos hablando de humedad precipitable, humedad que puede producir lluvias. Pero también por el lado del Atlántico también ingresa humedad y ahí tenemos lo que se llama el anticiclón Santa Elena o el anticiclón semipermanente del Atlántico Sur, que es un centro de alta presión que aparece y desaparece frente a las costas de Uruguay, más o menos como para que se ubiquen, y produce vientos que ingresan humedad desde el Océano Atlántico por el sur de Brasil, el noreste argentino, y llega a nuestra región, que también produce lluvia. Entonces, lo que se está viendo en los modelos es justamente eso, de que en los próximos meses
las precipitaciones, a pesar de que el Océano Pacífico se calienta rápidamente, las precipitaciones van a continuar por debajo de lo normal en nuestra zona, por lo menos hasta septiembre, octubre. Ahí empezarían a normalizarse. Va a haber un periodo entonces que se va a normalizar y luego llegaría el niño con abundantes precipitaciones. ¿Esto es así? ¿No es que pasamos de nada de lluvia a con todo? Sí, es que prácticamente ese va a ser el escenario. Para septiembre, octubre, las precipitaciones se van a estar normalizando y para noviembre posiblemente ya empecemos a estar con precipitaciones por encima de lo que es la media de la zona. Incluso hay un tema también previo, que es el incremento de precipitaciones en el noreste argentino, zona de Corrientes, Misiones, y vamos a incluir sur de Brasil y también el este de Paraguay, que van a tener abundantes precipitaciones prácticamente desde este mes, desde el mes de mayo, y eso va a producir que el río Paraná comience también a elevar su nivel. Ahora lo tenemos normalizado, está en 3,50 metros en el puerto de Santa Fe, es prácticamente el valor medio del libro para esta época del año, pero con las precipitaciones que pueden ocurrir en los próximos meses, ese nivel puede incrementarse, y teniendo en cuenta cómo viene el calentamiento del Océano Pacífico, las precipitaciones para final de año aquí en nuestra zona podrían ser muy abundantes y se sumarían a un río Paraná elevado, con lo cual entramos en un escenario que es similar a lo que ocurrió anteriormente en 2015-2016, 1997-1998 y también en el 82-83, que seguramente mucha gente se va a acordar de estos años porque fueron años que produjeron inundaciones en nuestra zona. No queremos alarmar a nadie, todo lo contrario, lo que queremos es que se tomen las medidas de prevención, porque después si esto no ocurre estamos todos contentos, pero si llega a ocurrir no nos tiene que tomar desprevenidos. Claro. Entonces tenemos que ir tomando ya cartas en el asunto para que si esto se llega a producir como se está viendo en los modelos de pronóstico, tengamos las armas para poder defendernos. Claro, sobre todo todas las localidades costeras y que están a la vera justamente del río Paraná. Sí, vos mencionabas inundaciones, nosotros por ahí tenemos más presentes la del 2003, que fue la del río Salado, pero con anterioridad a esa gran inundación, casi todos los inconvenientes en la ciudad de Santa Fe venían del lado del Paraná. Recuerdo de ser niña y de ir a visitar la ciudad y que todo lo que era la zona de Costanera y los locales del centro tenían su tapialito para evitar que ingrese el agua y todos esos problemas siempre venían por el lado de justamente del río Paraná, lo que vos decís. Ahora, ¿cuántos años hace que no hay inconveniente de inundaciones, por lo menos en la ciudad, si bien en la zona de islas y en algunas ciudades costeras hay evacuados y demás, pero que llegue a la parte urbana ahí de Santa Fe por parte del río hace muchos años, ¿o no? Sí, prácticamente desde el año 82-83, que justamente la diferencia que tenemos después de esa creciente es que apareció la represa de Yaciretá, que mucha gente no la quiere y la critica y demás, pero la realidad es que la represa de Yaciretá, su función principal es la de regulación del caudal del río Paraná para prevenir inundaciones y tener una reserva de agua en caso de, digamos, déficit de agua en el río. El déficit de agua justamente lo controló la represa en estos tres últimos años, porque si no hubiera estado la represa, literalmente el río Paraná se hubiera prácticamente secado, no hubiera quedado ni siquiera la poca agua que tuvo. Pero después del 82-83, las sucesivas crecidas que hubo, la represa las reguló de tal manera que se minimiza el impacto del aumento de caudal. ¿Qué es lo que hace? Abre, vieron que se dice, se abren las compuertas, entonces nos inundamos. En realidad no. Lo que ocurre es que cuando sobra agua en el embalse hay que abrir más las compuertas, porque en condiciones normales las compuertas están siempre abiertas. La idea es que el lago se mantenga a su nivel máximo.
pero cuando se ve venir una crecida, se abre un poco más, se baja un poco el nivel del lago, aumentando el caudal aguas abajo, pero aumentando de manera que el nivel del río aumente a tal punto de que, bueno, hay zonas que son insalvables, son muy bajas y no se pueden dejar afuera de lo que es la crecida.